Todo era caos en Plaza de Maipú. Una fuerte explosión y cientos de vecinos se acercaban incrédulos hasta el centro de la comuna para sorprendidos darse cuenta que restos de un avión y personas heridas eran parte del trágico paisaje. El golpe de carabineros, bomberos de tres compañías, seguridad ciudadana, el departamento de emergencias del municipio, la brigada aeropolicial, el SAMU y el servicio médico legal, además de un helicóptero que transportaba a los heridos al Centro Referencial de Salud de Maipú, eran parte de un impresionante simulacro efectuado en el centro cívico de la comuna. Maipú está la línea salida de los vuelos del aeropuerto, de manera que cada 10 minutos pasa un avión por acá, estamos en la línea de salida. De manera que también es un potencial riesgo real que tiene la comuna de Maipú y en consecuencia tenemos que medir en tiempos reales los protocolos de todos los organismos públicos para poder reaccionar frente a una emergencia como esa y saber si efectivamente los protocolos sirven o no sirven. Es un trabajo obviamente que se realiza en forma sorpresiva para la comunidad y sorpresiva para todos los organismos también, porque tal como lo decía el alcalde, nosotros estamos midiendo ahora y después va a haber una evaluación de esto en cuanto a los tiempos reales que nos demoramos en constituirnos en el lugar. La importancia de este simulacro es activar todos los sistemas de emergencia con los que cuenta la comuna de Maipú. Se activa el ABC de la emergencia, que es bomberos, carabineros y el sistema de salud. Para nosotros, trabajar de forma coordinada con todos los entes de emergencia de la comuna. En tiempo real, este escenario simuló un grave accidente aéreo de un avión comercial con 80 pasajeros a bordo. El simulacro es parte de una campaña para prevenir y preparar a la población ante un eventual accidente de avión en una ruta de tránsito aéreo que además empalpa con sectores poblados y cordones industriales de materiales químicos e inflamables ubicados en la comuna.